Welcome, everybody. I'm Cindy Aronson, the director of the Latin American Program here at the Wilson Center. Um, it's a pleasure to be partnering partnering with the World Resources Institute for this important discussion. I want to especially thank Renee Zamora, who is a senior associate with. Um, the forest program um, at WRI for his assistance in putting this event together, um, and also thank Fred Stoll, who is the deputy director of their forest uh, program. Um, thanks as well to my colleague Anders Biel, who I think is about to slip out the back door for all of his work in, in pulling this event together. Um, I've recently been reading. i'm not yet finished, but i've been reading the secret life of trees, which is a wonderful book. if you haven't seen it and you're interested in nature, you should read it. you learn all these different fascinating things about how trees survive within a particular um, ecosystem. and among the things um, that i've learned and others have pointed out for a long time um, is the critical role that trees play in a healthy ecosystem. Um, american forests, which is one of many conservation organizations, that focuses on forest health um, has pointed out the role of trees in serving as natural sponges, um, collecting rainfall, filtering the water, and then releasing it back into streams and rivers. And the ability of forests to filter that water. Provides benefits to health, to the ecosystems, um, but also provides economic benefits that we're going to hear more about in a moment. Um, and forest the amount of forest cover has been linked uh, to the costs of providing potable drinking water to a population. Um, the more forest there is, it goes without saying, um, and the more forest there is near a particular um, uh, source of water or watershed the lower the cost it is to treat the water this is because of the role of the forests themselves um, in uh, filtering out um, sediment other pollutants and also providing um, needed habitat for plants and, and forms of wildlife so, what does this all mean in terms of policy, which is, I think, the, the, the area that most interests us now, as well as for international development? Um, in a country that is small and with a large population, such as El Salvador, um, it means that you have to understand the connection between natural landscapes um, and, the and the welfare of local communities and regions. Um, according to an article that was in National Geographic uh, not too long ago, um, based on information from El Salvador's Ministry of Environment and Natural Resources, more than 90 percent of surface water sources in El Salvador are contaminated. That's a pretty striking figure. Um, and as the demand for certain agricultural goods grows, um, there is always the potential that practices that are not sustainable in terms of um, water preservation um, could actually lead to increased deforestation. deforestation. This would erode soil quality um, and make the onset of already frequent droughts and floods more difficult to address, not only for government agencies, but for the entire population. So, today we're pleased to welcome several leading officials from the government of El Salvador alongside leading experts on the issue of landscape uh, restoration, both what it means in theory and in practice, um, and also the increasing impact that climate change will have on the lives and livelihoods of people in El Salvador. Thanks again to Renee, to Fred, uh, to the Prisma Foundation um, for helping to organize this seminar. We look forward to hearing about your efforts um, and also the benefits of using the sustainable. The sustainability index uh, that you have developed, not only for looking at the Salvadoran case, but for looking at other cases in Latin America. Um, I'd also like to thank our translators, um, Charlie Roberts and Dave Sperling. If uh, a number of the participants will be speaking in Spanish, um, if you need a headset for simultaneous translation, please raise your hand, either for Spanish to English or English to Spanish. Please raise your hand and we'll bring one to you if you haven't already picked it up. Okay, thank you very much. Thank you very much, uh, Cynthia. It's uh, it's great to be here. I'm putting my watch here. I have six minutes, and I want to keep it to six minutes because you know the important part is the discussion later. Uh, thank you all for coming here. Um, it's so happy to have you all here. You know that we partner, you know, with the government of El Salvador, with the Wilson Center, and of course with our 20 by 20 colleagues. I'm very happy to have here, you, you know, Maria, Renee, and Nadia here, who have done a lot of effort to make this all happen. Uh, in this short talk, what I want to do is a little bit introduce a little bit, you know, what's WRI, and then a little bit like how WRI is so aligned with the work that El Salvador has done. And I'm really we are really proud to, to partner with those those groups that have the same ideas and same paths that we want to take so, a little bit of WRI, um, you know, and I think that that's, we see that reflected also in the work here action oriented research. So, we do a lot of work on it, but it all has to go somewhere. It is somewhere on the action to go here. And I think that's what really we find it here in this work, too. We, we do all kind of issues together with partners to make sure something is moving ahead. Um, you know, as I said I joined WRI a long, long time ago and it was employee number 120. Uh, we now have 1,200 staff. Uh, and we are spread out over the world in several offices. Um, and really, so working with the countries to make things happen in those countries. And I think you see here a, a map of those, uh, those countries because I'm a geographer, so I have to have maps. Um, you know, a little thing you see the most important group, the forest team, you know, highlighted, you know, but there are also other stuff that WRI does. But I think, you know, here we really focus on the forest work. And especially on the restoration team. Um, we, we all know um, restoration has so many important things, and I'm not going to repeat them. But one thing, of course, if you think about the whole climate issue, we are not on the right trajectory with climates. Uh, as you know, we are at the moment, you know, maybe to three point seven degrees. And there's one thing why forest is so important. Energy can only emit industry can only emit transport can only emit buildings can only emit but then forests forests can actually capture all this stuff can capture carbon and that's part why restoration is so important for rural development of course but also for the whole climate issue and that's why we're so happy here with all of us together to think about how can we make this all better another thing what i really feel privileged here to, to work with el salvador and all the other groups here to think about like they have the several ideas we want to wri is really focused on we need to get the data right first count it as we say it so how can we make sure that this is the right number and we put a lot of effort there in a restoration team you know one of our big groups is only trying to see how can we monitoring these ideas how can we monitor and make sure that we make progress if we figure it out how to monitor it stuff and how we can get the right data, then moving forward, how to make sure that it is everywhere implemented and that change is going to happen, and that that counted, I see so much here, so also in the sustainability index, what we are discussing here today. Um, really thinking about, let's first think about how do we measure our progress? How do we see where we are? Don't, we all, I think the pledges are very important. To really measure where we are and where we're going to is an incredible effort. It's, it's not trivial, especially in the restoration. And I'm so happy that this here is part of the work that has been done. Um, why you want to count things? Only when you see, when you count things, you can know if you're on the right track or you're not on the right track. And so doing that and putting a lot of effort, I think, is really pays back in the end. We, we all know that the time of um, pay for performance is here. Every funder wants to is happy to fund other organizations, but there has to be performance. Some performance metrics has to go back. It doesn't matter. We get funds from a bilateral, funds from multilateral. those are completely part of our packages. And I think that's why it's so important to have those numbers here then, of course, and that's something that's really remarkable in the discussion we'll have here later on, the sustainability index, what to measure. it is, in forest, as i said, forest can emit, forest can restore, forest can be, um, you know, bads so or forest can be goods. you have a lot of things to measure. and um, it can all have some impact. and what are the impacts you want to measure? it's difficult to think about. it's like, is it only trees? no, you want to think about other things too and what do you measure and i think that is such a it was so good to see with the leading role of el salvador because we were also struggling with it how do we combine this all in one measurement um, and i'm going fast because i'm going to my five minutes um, and this is an example of, an, of a publication we did together with the fao to think about what are all the things that we need to measure in restoration there are a lot of different ideas that we can do and how do we get them together and how to make sure that the things that you can measure you can report on and so it is this part i think is really um, an incredible step forward with El Salvador, the Autonomous Sustainability Index, to bring them all together and come up with a few metrics that has worked well. And then the other thing, of course, it's great when you have data, but making it available, the transparency of data. And, and how transparency data was done before uh, you see here, also a WRI publication is in a nice book that no one reads but i think we've, we've passed that and again we see that now dashboards also interactive website map atlas it's all there people can look at it can change it can click on it and that is also such a big benefit going forward to make this all data available and again if you think about pay for performance people can go there and see like what has happened and i think that's again an enormous thing how we feel so much related to this effort as an institute of wri so to conclude, I'm, I'm very happy to be here with all the partners here who have so much similar ideas than we have, and together to move forward, to think about measuring data, to actually going towards the end and changing in policy and moving policy forwards. That I think is all I have to say now. Thank you again very much for being here. or good afternoon, everybody. Uh, my name is Vanessa Moore. and I'm gonna introduce you to the first part of the index. I'm gonna describe a little bit about, you know, what we mean about the index. Oh, sorry, uh, while we are working on the index, how, how we develop it with the, with the Minister of Environment, and then my colleague, uh, Nelson, from the Fundación Prisma, uh, he's gonna explain the results that we got with this uh, work that we Collaborate uh, with the with the government of El Salvador and was uh, led by them. Um, as <laughs> You see here, this is a truly collaborative work. Uh, it's uh, the Minister of Environment of El Salvador wanted to measure progress and, uh, and asked uh, many organizations, you know, how we can put together a monitoring system to measure the impacts of our activities in restoration. And and that's how you know. Under the collaboration of these organizations, uh, we we created together this index that I'm going to share with you guys today. Um, you know, friend mentioned a little bit about this, but basically, when we call, when we talk about restoration, probably people see it in different ways. Uh, basically, what we mean by landscape restoration is you have an area, you, know, you have an area, a landscape, uh, a territorio in Spanish. Where you have different land uses you have agriculture you even might have cities in the middle or around uh, you have forests so you have people that need uh, you know uh, work need to work need to provide income for families you also need to produce food and you also need to produce ecosystem services so there is a lot of uses so when we talk about restoration what we mean uh, is basically you know we want forests, to, especially natural forests, to stay as forests. we don't want more degradation, more deforestation. we want to improve connectivity of forests. so the forests that are remain in the, in the landscape, how we connect them so the wildlife can go between them and, and, and move. and we also want to restore degraded forests. The, uh, those forests that are probably non, not commercial anymore, but have a lot of uh, value on biodiversity and, and species. And of course, you know, in the agricultural lands, we we cannot leave out. You know, we, we, I, I'm a forest engineer, and when when I was at school, you know, everything was about forest, 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 certifications. Uh, but then when you see, I mean, if you don't see the agricultural sector, then you don't see the whole picture of the forest, really. Because agriculture and forestry interact. I mean, uh, uh, you might say that uh, as agriculture advances, then uh, Forests reduces, but uh, yeah, there is a lot of debate about that. But the idea is, you know, how we improve uh, agricultural land so they can provide the food that they are, they are providing and the income that they are providing to the people. But at the same time, how we can increase, how, how we can adapt to climate change, how we can mitigate climate change. Um, this is under Initiative 20 by 20. You might not know that, about this, but there is a regional movement in Latin America called Initiative 20 by 20 that is in support to the Bond Challenge which is a global, uh, you know, it's a call for restoration. It started with 150 million hectares uh, worldwide, and now it's 350 for 2030. And 20 by 20, like the like Darling America Initiative or mechanism where countries, you know, move the process and they pledge hectares first. They say, we're gonna restore one million hectares because hectares is a, it's, it's easy to, to communicate, you know? But at the end, what the, each country wants to do is not restore, you know, not just plant more trees. Or it's basically how we restore landscapes so we can provide not only uh, carbon, which is something that is in the in in, in, in uh, important, no, but also you know benefits for the people. So it's under that. Um, this is Initiative 20 by 22 You know, it's uh, the ministers of environment and agriculture of each of the participant countries are the ones who. They define the policies, how they want to implement that. and of course, the technical teams also implement those uh, policies. these are the countries that are part of the initiative. el salvador, um, you know, el salvador, the total size of the country is about 2 million hectares, and, and the commitment for El salvador is half of the country, which is uh, uh, significant for a, for a country. and el salvador was the first country that joined bond challenge when First started in 2011. So, so, the important leadership. The other thing you might probably not know is that El Salvador is also the, 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 you might say, the godfather or the one that is behind the UN Decade for Ecosystem Restoration. They were really talking with different governments and trying to put this on the agenda of United Nations. And you know that that's very, very difficult for a small country. It's not the same, you know, I'm Guatemalan, it's not the same. Uh, being here as guatemala and saying being here like uh, Br brazil brazil will do this because brazil is big you know it's, it's a whole continent uh, so it's pretty significant and, and i want to remark that so the index just really quick the index is the idea comes from a system analysis when you have a landscape it's not just you know farms you have different land uses so you need to think as this as a system so why we envision that, because the question was for the policymakers and the decision makers was, you know, we want to take better decisions. We want to see if the restoration that we are promoting is having the impacts that we are looking for, because you don't plant trees because you want to plant more trees. You plant trees because you want to get you know benefits for the people like timber by sustainable use the, in the, the forest, uh, food and other things. And it's tricky because when you have a system. You, you, you will be able probably to see correlation, which is what you probably uh, will be able to track with this. Correlation in terms of, you know, we will do this restoration, but we would like to see what it improves. It could be that it's for external factors, but we want to see if the system as a whole changes. And this is just, you know, general uh, ideas, you know, we used when we first designed this with the, with the Minister of Environment and Prisma and GI said. Uh, for the system, this was also good because you know this is a grassroots uh, movement. Basically, you know, we start with the with the countries and with the teams and um, people that were working in monitoring in El Salvador and start to discuss. You know, what is available? It's not you know a recipe that we created uh, in some lab uh, outside El Salvador. It's uh, it's something that was created. From Salvador, by Central Americans, and by Latin Americans, by people from from developed countries that help also to put this together. So it's a really collaborative work, and the way we do it, you know, we identify the priorities because first you cannot monitor if you don't know what the impact you want to achieve. You know, if you want carbon, then you know that you need to monitor carbon. If you want to improve biodiversity, you know then you need to monitor uh, uh, vegetation or, or other things and then you know the idea of the index is you probably hear about this but it, it, this this uh, body bio, body mass index if, if you go to the pharmacy or a place where you put a coin like a quarter like and then with, the, you, with your height and your weight it tells you a number but it doesn't tell you anything i mean it, it basically tells you you are thin or you, you have you gain weight you you are more heavy than you thought or things like that so uh, but it doesn't say that you have high cholesterol, for example, or it doesn't say that you have fatty liver, for example. Um, so, but it's an easy way to understand, and it's a starting point. So that's why we approach it in this way in here. You have a number that it tells you something about the landscape, but it doesn't tell you much unless you go to the components, and then you see what we mean and where that number came from, yeah. So. This is the landscape that probably the ones that uh, here many people have worked or is from El Salvador, but it's a Aguachapan, Guatemala is right here. Uh, this is the western part of the country. It's coffee, you have drink uh, Salvadorian coffee, it's very good, and it's produced probably here in the Sierra Madre. And it's, there is mangle, there is sugarcane, there is so many uh, crops there. So it's very diverse, but at the same time, it's uh, very important for the country. Um, so, based on that, you know, uh, with the teams in the Ministry of Environment, uh, we came up with eight components on the index, which is water flow, water quality, carbon, landscape biodiversity, vulnerability, soil quality, and, and landscape governance. You know, you if you are a researcher probably or an academic, you want the best information and you want the best indicator. But the reality is that you don't have the information, or the information is good, but you don't know if they're going to take the information in the next year. So you have to work with what you have and in the most cost effective information. So that's what we did here. You know. There are all kinds of indicators we could include here, but the problem is we don't have the information, or we either can sustain that in the long term. But that doesn't mean that we cannot expand that to other indicators. The way it's crafted is um, you can you can expand on that uh, if, if you want in the future. Um, so I'm gonna stop here to give the, the, the word to my colleague Nelson, but I just want to say you know this is a very for me um, as, a, as a researcher for WRI but also as Central American um, <laughs> I see this as, a, as, a, as the first monitoring system for restoration in Latin America. You know, I work a lot with Chile. Uh, Chile has done a lot of good things uh, in Latin America, but uh, they, don't, they don't have, if they are the best economy with all the problems they might have, uh, they don't have a monitoring system for restoration. That's my, my, my message here that El Salvador, being a small country with a lot of problems like Guatemala, like Honduras, uh, designed this uh, and I would say like this could be something that with some modifications we can use in other countries. Uh, in Latin America, in Africa, and, and it's not a recipe, it's a process that we can apply to other uh, countries. So that's, that's a very important thing. It's not a standard, it's not nothing like that. So i want to give the word Nelson. Uh, you can continue with the results of the index. Uh, Nelson is uh, executive director of the Prisma Foundation. Muchisimas gracias, René. Muy buenas tardes y para continuar con esa dinámica que nos este, planteó ya René, yo inmediatamente voy a compartir con ustedes los resultados eh, de qué nos está diciendo el índice de cómo está este paciente, este paisaje. ¿no? Eh, hay una batería de ocho indicadores que componen el índice, de los cuales eh, pudimos calcular seis. Para este paisaje voy a referirme más adelante a ello. Hay dos índices que no fue posible calcular, pero está lista la metodología para hacerlo, tanto en este paisaje como, como en otros que a futuro eh, el Ministerio de Medio Ambiente y otros actores, tanto de gobierno y en general del país, eh, vayan definiendo. El primer índice es el de calidad de agua. Eh, la base para la información eh, de este índice es un eh, esfuerzo anual que el Ministerio de Medio Ambiente ha venido haciendo desde el año 2006 y que va a continuar haciéndolo. Básicamente eh, esto surge de una red de estaciones de calidad de agua que monitorean eh, ríos, agua superficial y para efectos de nuestro paisaje tomamos en cuenta las estaciones que convergen o que son parte de este paisaje y pudimos comparar eh, qué ha pasado con la calidad del agua en ese paisaje tanto en 2011 como en 2017. Eh, los índices ya normalizados que se mueven entre 0 y 1 nos dieron como resultado para 2011 que en este paisaje la calidad del agua es de 0.61 y para 2017 es de 0.73. Eso nos, nos deja, digamos, en un rango de calidad del agua calificada como muy buena. Esa es una buena noticia en el caso del paisaje. Como decía René, esto tiene que ver con un conjunto de factores externos, no únicamente con las acciones de restauración. Eh, luego, pudimos también calcular el índice de biodiversidad de paisaje, también para esos dos mismos años. Eh, aquí la base de información cambia. Eh, básicamente utilizamos los mapas de uso actual del suelo oficiales. Eh, o, o oficializados, digamos, de parte del Ministerio de Medio Ambiente, y eh, tomamos el perímetro que corresponde exactamente al paisaje que estamos analizando. A lo largo de la definición de cinco eh, parámetros eh, derivados, digamos, de, de, de los enfoques de ecología de paisaje, eh, pudimos hacer eh, la aplicación... Eh, en base a la información de, de los mapas de uso actual del suelo eh, y un software eh, de uso gratuito, Fragstats, que nos permitió eh, combinar eh, cinco parámetros y compararlos entre 2011 y 2017. Eh, en este caso, para 2011, el índice de biodiversidad de paisaje nos daba de 0.58 y para 2017 el dato correspondió a 0.58. Eso también cae, digamos, en la, en la calificación de un índice con calidad muy buena. Eh, esto tiene muchísimo que ver con dinámicas eh, de uso del suelo. En este paisaje hay un proceso importante de eh, regeneración natural que obviamente está impactando en este índice. Eh, para el caso del índice de carbono equivalente, aquí la base de información fue distinta. Eh, tomamos como punto de partida el plan de acción de restauración eh, que fue apoyado por UICN eh, y en base a ese eh, plan de acción se establecen cuáles son las metas de restauración a nivel nacional y nosotros tomamos lo que corresponde para el paisaje y en base a eso eh, cruzamos las acciones de restauración que se han identificado y que se han venido reportando en una base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y correlacionamos eso, digamos, con el tipo de acciones de restauración y la capacidad de absorción de carbono que tiene eh, cada una de las prácticas o de las técnicas de conservación. En este caso, corriendo, eh, digamos, esa información y tomando muy en cuenta que eh, las acciones de restauración... Han comenzado eh, muy recientemente, de hecho desde 2016, eh, pero proyectando, digamos, hacia la meta al 2030, tenemos un índice eh, de carbono equivalente de 0.08. Eso nos deja en una calificación de un desempeño bastante pobre, digamos, lo que nos deja ver que todavía hace falta un esfuerzo muy importante eh, referido a este índice vale la pena decir de que aquí hay un importante problema de subregistro de hecho hay muchas acciones de restauración que no están siendo contabilizadas todavía por parte del ministerio de medio ambiente y entendemos que es un esfuerzo que se está tratando de eh, mejorar eh, está también el índice de reducción de vulnerabilidad tratando de vincular cómo las acciones de restauración también contribuyen a reducir eh, situaciones de vulnerabilidad y aquí tomamos como base otra fuente de información. El Salvador es parte de una iniciativa global eh, que trata de medir anualmente cuál es el índice de gestión de reducción de riesgo. Eh, en ese índice que se calcula a nivel municipal, fue posible también eh, hacer la delimitación para el paisaje que nos interesa eh, y a partir de eso identificar... Cuál, eh, cuáles son los componentes de ese índice de gestión de, de reducción de riesgo eh, mucho más vinculados con acciones de restauración. Para el caso del paisaje se determinó eh, tres elementos importantes que tienen que ver con la reducción de eh, inundaciones, deslizamientos y sequía. Eso conjugado para el paisaje nos dio como resultado ese 0.36 que eh, calificándolo eh, nos deja en, en, en un parámetro, digamos, de desempeño bueno. El índice de trabajo adicional o de jornales adicionales trata un poco de explorar cuál es el impacto que la restauración tiene sobre los medios de vida. Entendido eh, el jornal como un proxy, en ese sentido, ¿verdad? Estamos conscientes de que es un elemento, este, es una variable todavía limitada, pero… Al igual que en el caso de carbono, tomamos como base el plan eh, de acción de restauración eh, desarrollado por UICN. Eh, tomamos cuál sería la proyección al año 2030 si todas las acciones de restauración se desarrollan. Y eh, en ese plan de acción, digamos, hay información que nos permite eh, cuantificar cuál es el, eh, la cantidad de jornales que se producen a partir de ciertas técnicas de restauración. Entonces, tomando eso y viendo cuáles son las, la, eh, las acciones de restauración que se han implementado, llegamos a determinar un número, digamos, aproximado de jornales eh, para el año 2018. Hay que decir que este es un índice acumulativo, tomando como base lo que se ha venido haciendo en restauración desde 2016, en 2017 y en 2018. Entonces, aplicando eh, la fórmula correspondiente a este índice, tenemos también un dato bastante bajo, que es de 0.05, y, y al igual que carbono, digamos, nos está reflejando eh, un impacto bastante pobre en el caso de este índice. ¿no? Eh, por último, el índice de gobernanza de paisaje, que a diferencia de todos los demás, no contábamos con una base de información de la cual se pudiese eh, echar mano. Eh, para esto eh, era un elemento eh, de mucho interés de parte del Ministerio de Medio Ambiente, eh, lo cual se tradujo en la necesidad de desarrollar un instrumento que nos permitiera tener una idea de cuáles son las condiciones de gobernanza en este paisaje. Para ello, eh, adaptamos algunas metodologías y herramientas que nos dieron como resultado un cuestionario que se aplicó a través de grupos focales en tres zonas de ese paisaje, que a pesar de que es pequeño, digamos, pero eh, para poder tener, eh, digamos, eh, de manera más detallada la percepción de los actores sobre sus sistemas de gobernanza, nos eh, eh, tocó, digamos, eh, dividir en tres eh, zonas ese paisaje y eh, a partir de ahí se levantó información de tipo cualitativa pero que fue posible traducirla eh, a un sistema numérico que, digamos, es lo que eh, reflejamos acá. Lo que se exploró eh, en este índice fueron las capacidades de los actores en el paisaje en términos de coordinación, de los recursos con que cuentan, eh, de cuáles son los eh, mecanismos y espacios de deliberación y de toma de decisiones, cuál es la situación de liderazgo de los actores. Eh, cómo está la, el desafío de la visión compartida entre los actores, eh, el acceso, el uso y la generación de información eh, sobre su propio paisaje, eh, etcétera, etcétera. En general, eh, esto nos da una idea, digamos, de cómo está el paisaje eh, tomando en cuenta elementos como estos desde la perspectiva de gobernanza. No está el dato acá, pero el índice eh, de gobernanza de paisaje correspondió a 0.44, un nivel, eh, digamos, bueno según la escala de calificación que nosotros desarrollamos. De hecho, aquí aparece el dato para el índice de gobernanza de paisaje. Eh, la idea es que en base a este índice, nosotros podemos ver cuáles son algunos de los signos vitales, como decía René, eh, de este paisaje eh, en un momento determinado. La idea es que esto se pueda ver a través del tiempo y entonces ir monitoreando también cómo la restauración va teniendo impacto eh, en, en estos diversos índices. Eh, hay que decir que el, el, el índice de sustentabilidad para la restauración de paisaje en sí mismo es un instrumento también que contribuye a... Eh, gestionar los esfuerzos en el paisaje y no únicamente a medir los impactos que se van teniendo. Por ejemplo, eh, aquí en, este, eh, en esta imagen ustedes pueden ver dónde están ubicadas las acciones de restauración que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado promoviendo. Hay otras actividades, acciones de, de restauración que todavía no están plasmadas ahí, eh, pero se puede comenzar a ver eh, dónde... Eh, hace falta promover más acciones de restauración donde hay conflictos, como en el caso de acciones que se han promovido en la zona de los manglares, en donde hay un proceso permanente de avance de la caña de azúcar, por ejemplo, sobre zonas de manglares, y cómo las acciones de restauración, que no solamente tienen una dimensión técnica, digamos, sino también una dimensión social, en la medida en que permiten. Eh, que las comunidades puedan fortalecer sus propuestas, sus procesos, sus capacidades, incluso de interacción con otros actores. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también eh, el índice tiene eh, el potencial de ser parte de las herramientas que contribuyan a la gestión eh, y a la gobernanza del paisaje. Eh, de hecho, ya está puesto en línea eh, el índice. Con todos los resultados, y esto forma parte también del sistema de monitoreo integrado que ha venido desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente. La idea es que esta herramienta también contribuya a transparentar eh, y a divulgar eh, los resultados eh, puestos en línea. Eh, y yo creo que Giovanni nos va a contar muchísimo más, digamos, de los avances que hay en este sentido. Eh, finalmente, sería largo mencionar a todo el equipo que, que ha estado involucrado en este esfuerzo, pero obviamente agradecemos muchísimo el interés y el apoyo de los colegas del ministerio de medio ambiente que estuvieron eh, involucrados en todo el proceso de diseño eh, y de implementación y de análisis de los resultados, por supuesto también a nuestros colegas y amigos del de, de instituto de recursos mundiales, a mis colegas y compañeros y compañeras de la Fundación Prisma, eh, del programa de GEIZ, eh, de Red Landscape, por supuesto a la CCAD, eh, que ha mostrado muchísimo interés en cómo esta herramienta puede también contribuir con esfuerzos a nivel de la región centroamericana, y por supuesto al Wilson Center, que eh, nos ha dado la oportunidad de compartir con ustedes estos resultados. Muchísimas gracias. Uh, thank you. Um, good afternoon. My name is Maria Franco. I'm, I'm also part of the 20 by 20 team at WRI, and I will be moderating the next panel. So, in order to complement the presentations uh, that you just saw in the introductions, we have invited a panel of experts um, that include both authors of the report and also representatives from the government um, to discuss different. Aspects that are related to the development of the index, um, its relevance for the country and the region, and also um, to answer questions from the audience. Um, I'm going to switch to Spanish, so if you need um, the translation device, please uh, make sure to get one, or you can also raise your hand and we will get one from for you. so i'm inviting our members of the panel um, uh, here with us is jorge quesada actually i said that i was going to switch to spanish so i'm going to do that now um, jorge quesada is experto en cambio climático y biodiversidad en el ministerio de medio ambiente y recursos naturales in el salvador Eh, y es coautor eh, co del reporte. Eh, tiene un PhD en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, donde también sirve de profesor, eh, tanto en la, en la Universidad como en la Universidad del Salvador. Eh, nos acompaña también Miguel Gallardo, eh, quien es el director eh, nacional de Ecosistemas y Biodiversidad en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Salvador. Él también se ha desempeñado ahí como especialista en la gestión de cuencas hidrográficas eh, y el desarrollo sostenible para el cambio climático. Es ingeniero ambi ambiental eh, con un enfoque en desarrollo socioeconómico. Eh, nos acompaña también Doribel eh, Herrador, quien también es coautora de este reporte y es investigadora senior en la Fundación Prisma. Eh, Doribel es ingeniera en ciencias agrícolas y eh, a, eh, tiene bastante experiencia en temas ambientales en América, y agrícolas en América Latina y ha enseñado en universidades en diferentes países de la región y también en, en España. Eh, también nos acompaña Giovanni Molina, quien es el director del Departamento de Geostadística, Gestión de Riesgo y Cambio Climático también del Ministerio de, Ambiente, de Medio Ambiente y Recursos Naturales del de Salvador, eh, y coautor del índice. Él tiene una maestría en estadística y una licenciatura en matemáticas de la Universidad del de Salvador, y también se desempeñó anteriormente como coordinador del Departamento de, Informa, de Sistemas de Información Geográfica en el Ministerio de Agricultura del mismo país. Y finalmente eh, nos acompaña Salvador Nieto, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Centroamericana eh, de Ambiente y Desarrollo, CCAD. Eh, su presencia aquí también es muy importante porque nos va a hablar sobre la importancia de este proceso en la región. Eh, él también se ha desempeñado anteriormente como especialista legal para apoyar el cumplimiento de los objetivos eh, ambientales eh, del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica eh, dentro del de sistema de integración centroamericana SICA y nos va también a hablar, como les mencionaba, sobre esa perspectiva de monitoreo y restauración para la región. Entonces, eh, como les mencionaba al principio, vamos a tener una rueda de, de, de preguntas para los panelistas que hemos preparado y luego vamos a abrir aproximadamente unos 20 minutos para preguntas del público, así que los invitamos a que participen, nos dejen conocer sus dudas y, y también este grupo de, de expertos de alto nivel puedan resolverlas. Eh, bueno, entonces voy a empezar con una pregunta para Jorge Quesada eh, y es... Eh, no, no, no se mencionó anteriormente en la presentación, pero este proceso tiene un enfoque importante de mitigación basada en adaptación. Entonces, me gustaría que nos contaras más sobre este enfoque, eh, cuál es la importancia para El Salvador eh, y que, cuáles son los principales esfuerzos del país en este enfoque de mitigación basado en adaptación. Sí. Bueno, quizás poner en contexto. Eh, gracias. Eh, Realmente para nosotros es muy importante estar aquí eh, compartiendo este, este evento eh, extremadamente clave y estratégico, que como puede ser un índice. En, como bien saben, pues la, la gestión actualmente exige, digamos, eh, de alguna forma eh, hacer métricas, poder i, informar, poder eh, contabilizar qué estás haciendo, qué impacto estás teniendo, cada vez es más necesario lo tenemos ya establecido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático eh, a través de las NDC y como estamos informando, lo estamos negociando actualmente en la, en la agenda post-2020 eh, de, de, del CBD, entonces eh, de alguna forma eh, tenemos que ir incorporando sin duda alguna estos índices, estas medidas, esta, este monitoreo para la gestión ambiental. En, en tal, la pregunta, bueno, que, con relación a la... Eh, eh, el tema de enfoque de mitigación basada en adaptación, pues es, eh, esto viene enmarcado, digamos, de, de la realidad de El Salvador, pues El Salvador, como bien saben, pues está en una región eh, altamente eh, sensible, si no de la región más sensible al cambio climático del mundo. Entonces, eh, por lo tanto, la agenda de adaptación es clave para nosotros, es prioritaria. Sin embargo, en, digamos, en este contexto mundial, pues tenemos que hacer... Eh, un trabajo sinérgico de ver cómo nos adaptamos pero también tenemos algún impacto en co contribuir a la mitigación sin duda alguna entonces eh, lo hemos tenido lo tenemos difícil, lógicamente, porque cuando tú le apuestas a mitigación ya está establecido mundialmente lo, lo, cómo lo mides, cómo lo estamos negociando siempre eh, y tenés parámetros, tecnologías. En el tema de adaptación, pues las tecnologías de adaptación no, no necesariamente han, han sido acompañadas de, de una métrica y entonces tenemos que ir innovando eh, y, y estableciendo nuevos, nuevas medidas, nuevos índices. Entonces. Sin duda alguna, pues el índice que estamos presentando ahora, pues viene a llenar ese vacío, viene a, a, a suplir, digamos, una herramienta clave para, para este enfoque que tenemos. O sea, cómo nosotros hacemos acciones de construcción de resiliencia, de adaptación al cambio climático con impacto y mitigación, y cómo podemos medirlas, que, que es importante. Entonces, sin duda alguna, pues el índice, como decía, es, es, es sumamente clave y, y estratégico para, para el trabajo nuestro. Eh, eh, insisto, pues la adaptación como nosotros es, es prioritario y adaptación es local, adaptación está muy relacionada con una situación de comunidades, entonces eh, eh, establecer, digamos, un área y con actores locales y cómo los actores locales van percibiendo esos cambios y van midiendo y van, y van contabilizando, lógicamente, es muy importante para involucramiento, la concienciación. En el sector privado, desgraciadamente, necesitamos demostrarle que realmente tiene un efecto sobre, sobre ellos el, el, eh, las acciones que estamos teniendo. Entonces, esa ese provisión de agua, reducción de riesgo, eh, aumento de medios de vida, todo eso tenemos que ir viendo cómo los actores locales lo van percibiendo o sea que realmente si no eh, no tenés ese esa involucramiento pues pleno que, que puedas tener entonces eh, la, la, la medición y la demostración de, eh, de estas eh, acciones de adaptación pues es sumamente importante para este caso sí. Eh, muchas gracias, Jorge. Y hablando de este tema de adaptación, que no solamente es importante para El Salvador, sino también para el resto de países de Centroamérica y de la región latinoamericana, me gustaría preguntarle a Salvador eh, qué importancia tiene la restauración eh, para los pa países miembros de, del Sistema de Integración Centroamericana SICA y cuál es el potencial y los impactos esperados eh, de la restauración en la región. Sí, gracias. Eh, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá con ustedes en este evento que, como ya se señaló, es muy importante porque visibiliza un esfuerzo muy técnico, muy científico, con mucha metodología eh, de, en materia de cambio climático. Bueno, eh, yo creo que en la región centroamericana eh, ya no se discute y no se duda en esa relevancia que tiene la restauración en parte porque las características que presentó y que señalaba Jorge para el caso de El Salvador se pueden eh, caracterizar a toda la región básicamente en ese mismo perfil. Somos parte de una región eh, altamente vulnerable. En el caso de los demás países de El Salvador, es el único país que no le pasa, bueno, el Ibelice, tienen eh, costas en ambos eh, océanos lo cual genera también un régimen bimarítimo que también tiene incidencia en el tema de las tormentas y la vulnerabilidad y nivel de riesgo ante fenómenos de cambio climático es algo que comparten todos. También es una realidad que hay un alto porcentaje de los suelos y de los paisajes degradados, lo cual implica que una prioridad en la cual es un negocio ganar, ganar, porque por un lado me adapto, pero por el otro lado también... Capturo carbono es la restauración una de las vías más adecuadas para, para atacar este problema. Y esto también se termina de reflejar, me voy a referir a dos prioridades, dos, dos hechos, dos hitos o dos características que demuestran ese hecho prioritario. La primera es eh, todos los países de la región han venido participando en esquemas voluntarios o, o digámoslo eh, compromisos voluntarios. Uno es la iniciativa 2020, pero el otro es el desafío de Bonn, que consiste en la restauración de grandes masas de ecosistemas o de paisajes eh, para un periodo determinado de tiempo. Y en ese sentido, en el marco del desafío de Bonn, los compromisos voluntarios que los países de la región del SICA han realizado son ya más o menos 8 millones y medio de hectáreas, lo cual digamos, eh, demuestra digamos, el interés, el compromiso que hay. Eso, para que se hagan una idea, es cuatro veces el tamaño de todo el país del Salvador, por ejemplo, o la mitad, un poco más de la mitad de la extensión de Nicaragua. Entonces estamos hablando de un compromiso de restauración eh, masiva, eh, bastante bien definido. Y en ese compromiso, una de las cosas que, que nos ha permitido avanzar en la región tiene que ver con todo el apoyo para la parte de verificar reportar y monitorear que estamos alcanzando las metas en ese compromiso. Y de eso mismo, de ese interés y de esa prioridad, apareció eh, otro hecho que es muy importante para nosotros en la región, la idea de, declarar, de elevar el, el tema de la restauración de ecosistemas y paisajes al más alto nivel de la agenda política ambiental global. Y eso se consiguió con la declaración que realizó el año pasado la Asamblea General de Naciones Unidas de la década que comienza en el 2021 y finaliza en el año 2030 como la década mundial de la restauración de ecosistemas y paisajes. Eso a nosotros nos llena de orgullo que fue una propuesta, una moción presentada por, por Centroamérica en respaldo a una propuesta inicial que había generado El Salvador y a partir de ahí se ha generado una dinámica donde ahora... Donde ustedes vayan, donde ustedes vayan en los espacios de política internacional en materia ambiental, van a ver que la restauración es un tema que se está visibilizando mucho. Este año, por ejemplo, vamos a tener eh, la COP de biodiversidad donde se debe establecer dos cosas. La revisión del cumplimiento de las metas de Aichi que tenían que ver con la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de la misma pero al mismo tiempo que se revisen esas metas, hay que establecer unos nuevos indicadores globales de hacia dónde vamos en materia de biodiversidad. Y en ese sentido, también en esta agenda está apareciendo el tema de restauración, porque eso es algo que, como veían en la presentación, cuando uno ve el índice, también tiene el tema de biodiversidad implícito. Y yo creo que eso es algo que también es muy importante rescatar, porque la generación de estos instrumentos le van a permitir a los países verificar cumplimiento de varios objetivos o de incluso los ODS, por ejemplo, y yo creo que allí es donde está la oportunidad de seguir masificando la restauración a gran escala y que esto siga estando en la agenda política de más alto nivel en todos los países. Muchas gracias, Salvador. Y, y qué bueno que mencionas este tema de, de los compromisos, pero no solamente los compromisos, sino la implementación a escala y el seguimiento. Y, y eso me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta para Miguel, que es... Sabemos que, que el Salvador tiene su programa nacional de restauración de paisaje, de restauración. El PREP eh, tiene este enfoque que está promoviendo de mitigación basada en adaptación. Tiene un claro liderazgo en la región, como ya ha mencionado eh, Jorge y Salvador. Eh, y, y vemos, como mencionaba también Salvador, que hace parte de, de movimientos regionales e internacionales de restauración, como la iniciativa 20 por 20 y el Bon Challenge. Mi pregunta para ti es. ¿Cómo va entonces el avance de la restauración en El Salvador de acuerdo a las metas que se ha planteado y cuáles son las perspectivas para la próxima década? Bueno, muchas gracias. Eh, es un gusto poder participar. Eh, es segunda vez que estamos con el tema de impulsar este índice de, de sustentabilidad y realmente es, es para nosotros un orgullo como país eh, ir liderando e ir sirviendo como, como puente, ¿no? Como ente catalizador hacia estos mecanismos que podemos integrar en los sistemas de monitoreo nacionales. Eh, el Salvador, pues su, su meta es, es sumamente ambiciosa comparado con el, eh, la cantidad de terreno que tenemos. Tenemos un reto de restaurar la mitad del territorio nacional terrestre, eh, donde tenemos un impacto grande de la agricultura, de casi el 75% del suelo es usado para producir algún tipo de alimento, ya sea para consumo local o para exportación. Por ende, los medios de vida de la mayoría de las personas, pues, está basado en la explotación del recurso natural, suelo sobre todo, ¿no? eh, Y tenemos, pues, eh, heredando muchas muchas temáticas o muchas metodologías hacia sobreexplotar estos recursos, nos ha llevado, pues, a, a, a depender ya de establecer estos mecanismos de restauración, eh, en cuanto, si me pregunta cuánto llevamos del millón de hectáreas que tenemos, pues vamos en un ritmo que asumimos que al 2030 vamos a lograr esta restauración. Sin embargo, sabemos que una cosa es reportar lo que el mundo quiere escuchar y otra cosa es escuchar a lo que los campesinos realmente, cuál es su situación en cuanto a bienestar, en cuanto a acceso de, a medios de vida. Eh, realmente está pasando que es lo que al final le debe interesar a, a un ente que debe de establecer las condiciones locales para el bienestar de, de su población y creo yo que este índice nos viene a dar eso o nos viene a, a humanizar el tema del carbono al final ¿no? cómo es que si yo mido mis emisiones eso se traduce en que la gente pueda tener acceso a, a un desarrollo eh, entonces creo que por este momento, en cuanto a la restauración, tenemos unas metas que, que podemos cumplir, pero que necesitamos realmente un, un, un apoyo, tanto financiero, técnico, eh, para que esa transición se pueda dar en la gente. Estamos conscientes que para nosotros el problema de cambio climático y de, de, de mitigación es un problema de acceso a, a desarrollo, ¿verdad? Que si limitamos muchas veces el acceso a a energía, a países que no tienen eh, mecanismos directos de, de atención a su, su, su población, pues limitamos que ellos mismos puedan avanzar. Eh, estamos conscientes que sin el, el apoyo y la integración de los países vecinos, pues no vamos a crear un impacto tampoco tan importante, porque dependemos mucho de, de comercio y de intercambio en, entre ellos. Eh, entonces estamos optimistas que, que vamos a alcanzar la meta, eh, sabemos que no podemos sacrificar el desarrollo de nuestra población, sabemos que la información que estos índices nos, nos brindan nos van a permitir llevar ese termómetro en cuanto a estas acciones que estamos realizando, si realmente están creando mejores accesos o van a terminar eh, cayendo sobre terrenos que la gente va a tener que cambiar de lugar. ¿no? Muchas gracias, Miguel. Y eh, creo que tocas un tema muy importante: que cuando hablamos de restauración, no hablamos únicamente del número de hectáreas eh, o, o del potencial de mitigación, sino que. Justamente está reflejado en un índice como este los impactos, más allá de los biofísicos, también los socioeconómicos. Y, y creo que esta es una de las, de las principales innovaciones del índice, que nos permite, justamente como, como tú dices, ver más allá del número de hectáreas y de la cobertura, sino también cuáles son los efectos esperados, viendo la restauración como un como medio para llegar a esos diferentes objetivos que van más allá de, del número de hectáreas planteadas plantadas. Entonces, eh, justamente ya, ya que hemos entrado más al tema del Salvador y al, al, al índice, eh, eh, me gustaría preguntarle a Doribel sobre los retos, los principales retos que se, en, se encontraron para, para elaborar el índice. Esto creo que es una pregunta muy importante porque, como lo mencionaba René al principio, este es el primer sistema de monitoreo de la restauración que encontramos en Latinoamérica. Eh, pero no porque los países no estén intentando tener sus propios sistemas de monitoreo, todos están ya en ese proceso, pero es uno de los principales retos que encuentran todos y, y, y uno de los principales retos para los que buscan apoyo de instituciones como WRI, como UICN y como eh, la otra, los otros miembros de la red de socios de 20x20. Entonces, quiero que nos hables un poco de tu experiencia eh, como coautora del índice en todo este proceso sobre los retos que se encontraron. Sí, muy buenas tardes. Eh, muy contenta y orgullosa de estar aquí. Eh, para nosotros ya esta es la, la culminación, digamos, de un trabajo, de un trabajo que iniciamos eh, con, los con los colegas de Prisma, con el apoyo de, de los colegas del Ministerio del Ambiente, de WRI y GIZ y, otra, y otras, otras organizaciones. Eh, desde el inicio de cuando nos planteamos eh, trabajar con un índice compuesto, nosotros pensamos eh, cuáles serían los componentes de este índice, ¿no? Y, y bueno, se, real, realizamos un taller, un taller con diferentes actores que estaban involucrados en la en la en, en el tema de monitoreo y definimos tres criterios para estos componentes. uno de los criterios era que, que los, los componentes estuvieran correlacionados con las acciones de restauración. el otro criterio era que hubiera aplicabilidad o sea que el ministerio o en, otro, o en otros países también se pudiera, se pudiera aplicar fácilmente, o sea, que la metodología fuera sencilla. y el, el, el último criterio fue que se contara con información suficiente o sea que que no solo se diseñara el, el índice o el, el, el uno del el índice, el componente del índice, sino que eh, pudiéramos aplicarlo, que hubiera, que existiera la información y consideramos que este fue un gran reto, porque en nuestros países eh, tener información periódica eh, no es sencillo, o sea, es, eh, en, el, en El Salvador no es, consideramos un caso único, es casi, digamos, el lo que sucede en todos nuestros países en, en, la, en la región. Y este fue como un, un, un reto grande. ¿no? Eso definió, digamos, los componentes mismos del, del índice también. Eh, consideramos que, que la obtención de información es difícil para tocar temas como, por ejemplo, biodiversidad, que es un tema muy importante. Y, y para esto lo que nosotros hicimos fue eh, trabajar con proxies trabajamos, como bien ya lo de decía Nelson, eh, utilizamos índices de ecología de paisaje, ¿verdad? Como un proxy, eh, que ya estos mismos índices nos hablan de la conformación de los paisajes, de la forma de los elementos del paisaje, de la conectividad, en fin, con esto, digamos, logramos solventar este, eh, el, el reto en el tema de biodiversidad. Y otro también es que eh, el... el queríamos abordar el tema de gobernanza, que es muy importante, que es clave para la restauración, pero tampoco existía información en el salvador. no, no, no existe información en el, en el tema de gobernanza. Y, y en este sentido sí, aunque pensamos que no, no, no teníamos la intención de, de recurrir, digamos, a la, a la obtención o a la generación de información, sí nos pareció clave tocarlo. Y, y ahí trabajamos mucho en una metodología sencilla que pudiera llevarse a campo ¿verdad? Para, la, para la evaluación de la gobernanza. Esto creo que fue otro de los logros que, que, que ante el reto de... de que no existe información, incluso algunos sugerían, bueno, pues podemos dejarlo como planteado, pero, pero no, no lo podemos abordar en, en el momento. Eh, y quizá el reto era cómo, cómo crear una metodología sencilla que, que en realidad pudiera llevarse a, a cabo. Y bueno, en eso, en eso estuvimos. Bueno, y ahí te, te adelantaste un poco justamente a la siguiente pregunta que te iba a hacer, entonces la hago de una vez, es eh, cuéntame un poco más sobre las innovaciones principales que hubo en este componente de gobernanza, cómo se mide y qué información provee. Sí, eh, la verdad es que consideramos al, al inicio que queríamos profundizar en el tema de gobernanza porque algunos otros... Trabajos, digamos, o otras iniciativas eh, eh, incluyen la gobernanza, que ya consideramos que, que, es, que es importante, pero que se toman en cuenta, por ejemplo, eh, la, información, la información que existe es. Eh, el número de personas que asisten a las reuniones, el número de reuniones que se realizan eh, con, con respecto a la gestión en, en, uh -huh. un, determinado, en un determinado municipio o, o si lo llevamos al paisaje, pues en el paisaje. Y nosotros queríamos ir más allá y tocar en realidad los elementos como la disponibilidad de información, como la coordinación, como la equidad. Estos elementos que son tan importantes en la gobernanza, nosotros eh, logramos definir 11 elementos. Eh, básicamente, creamos una metodología que fue más bien no creamos, sino que adaptamos una metodología que ya existía, pero que la adaptamos, digamos, a nuestra, a nuestra realidad en, en El Salvador. Este fue un trabajo participativo, en realidad, eh, todo, el, todo el índice. Fue un trabajo participativo. Este, la gente del Ministerio ya creo que los teníamos aburridos de talleres casi continu continuamente, ¿no? Para cada uno de los componentes había un taller y, y luego queríamos validar, pero con, con el tema de gobernanza fue, yo considero, aún más. Eh, la gente de, del Ministerio del Ambiente también se involucró y trabajamos eh, una metodología. Con, con un instrumento eh, que tocaba esos, o, esos 11 elementos y eh, uh, utilizando grupos focales, realizando grupos focales. En, eh, para nuestro caso, el, el paisaje lo dividimos en tres zonas y con la ayuda de los técnicos del Ministerio del Ambiente realizamos los, los grupos focales. Es una metodología en realidad cualitativa y consideramos que. Bastante sencilla de aplicar eh, lo que nos, al principio cuando la validamos, nos pareció interesante que la, la misma gente en las comunidades, los, la gente que participó en los talleres eh, se interesó por la metodología porque eh, es una metodología que permite es una autoevaluación permite al, a, las, a las comunidades, a los actores, verse en el espejo de cómo están avanzando en los temas de, de, de gobernanza. Y en este sentido, consideramos que la herramienta misma, además de, 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 ser, como para, de, de ser como ya para, para medir gobernanza, es un instrumento para eh, agilizar. Los procesos, el proceso de gobernanza para contribuir, digamos, al proceso de gobernanza como tal. Y la otra cuestión que también quería resaltar es que con, el, con, la, con la metodología y la obtención de, del índice de gobernanza se logra eh, quizá hacer posible introducir este tema en, en el índice, porque si el tema queda fuera, eh, todos consideramos que es importante pero pero sigue continúa estando fuera y continúa estando como un poco abstracto no el índice nos ayudó a, a, a poder llevar a cabo entrar digamos a entrarle al tema ya de lleno gracias. Eh, muchas gracias Doribel por presentarnos las perspectivas de los retos y también cómo los solucionaron en el proceso eh, y, y un tema que mencionabas ahí justamente era la disponibilidad de la información y también cómo pues cómo se va a articular con otras plataformas existentes, ¿no? Entonces, eh, quisiera preguntarle eh, a Giovanni Molina, que es el director eh, del Departamento de Geoestadística y Gestión de Riesgo y Cambio Climático en el Ministerio, que nos explique un poco qué otras plataformas de información existen dentro del ministerio y cómo se pretende integrar el, el índice a las mismas. Y, y esto para, también para nosotros como WRI es, es importante porque lo que vemos en, en algunos países es que hay, hay muchas plataformas, pero no necesariamente hay interoperabilidad y eso es un gran reto eh, que, en el que estamos justamente apoyando a los países. Mm. Eh, bien, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a WRI por la invitación y al Wilson Center por este local tan bonito. Y sobre todo gracias a los que nos están acá con nosotros. Bueno, el, la verdad que el Ministerio de Medio Ambiente, a través del Observatorio Ambiental de, de, Integrado de Amenazas y de Recursos Naturales, estamos desarrollando una serie de plataformas. Quizás no sabemos todavía cómo le vamos a denominar al final si va a ser un sistema integrado de monitoreo o sistema de información ambiental, pero es una serie de iniciativas que llevamos en paralelo, incluyendo la de, la de este índice. Queremos integrar esta información de tal manera que todos eh, los usuarios que nosotros tenemos eh, entren a esta plataforma y puedan ver ahí estadísticas de variables ambientales, pero también monitoreo, por ejemplo, del cumplimiento de las... NDC que tiene el país, también cómo va el avance de la restauración a través de este índice. Y la información que nosotros estamos integrando toma de otras plataformas, por ejemplo, como el Sistema Integrado de Recursos Hídricos que tenemos, que es una plataforma donde el usuario o toda la gente que visita nuestros sitios puede encontrar ahí toda la información relacionada, por ejemplo, con el agua, ¿no? tanto superficial como subterránea. El monitoreo de calidad de agua lo tenemos en línea. Todas las campañas que hemos hecho desde el 2007 hasta, hasta la fecha están en línea, todas ellas. Todas las campañas que hacemos, por ejemplo, de, de agua subterránea también está ahí. Y lo, este sistema o el, el, el índice para poderlo ver en línea está tomando información de ahí. Obviamente no toda la información la generamos nosotros, como por ejemplo las variables que tienen que ver socioeconómicas, por ejemplo que vienen de eh, la información que genera la Oficina de Estadísticas y Censos. Eh, esa parte, digamos, no la podemos integrar nosotros ahí, porque ustedes sabrán es muy difícil eh, dentro la coordinación interinstitucional en Latinoamérica es muy compleja. Cada institución es muy celosa de su información y cuando tiene que ver con información estadística lo es mucho más por, por el tema del secreto estadístico. Pero eh, creemos que esa la podemos ir nosotros actualizando manualmente. ¿No? Hay diferentes componentes. El resto de variables las generamos nosotros como ministerio a través de diferentes plataformas, a través de diferentes aplicaciones o a través de diferentes estudios que como ministerio hacemos. La construcción de, de este índice no digamos, es un proces, fue un proceso muy participativo, o sea no es digamos perfecto, pero sí es un pulso a, a lo que estamos haciendo en, tema, en temas de restauración. Se puede mejorar, obviamente, pueden haber otros países que puedan tener incluso información de mejor calidad que la nuestra pero eh, lo, lo interesante de esto es que fue una, un proceso consensuado, donde la mayoría pues acordó, digamos, los diferentes componentes del índice y creo que está muy bien representado, digamos, todas las actividades que tenemos en, dentro de las zonas que se quieran eh, monitorear. Solamente gracias. No, gracias a ti y, y mencionaste el tema de actualización de datos que, que es importante y y hablábamos, ok, un, un componente, un criterio importante para la selección de, de los componentes fue la periodicidad en la información, pero también debe haber una periodicidad en, en el reporte del índice. Entonces, eh, simplemente, si quisieras, eh, de pronto por unos minutos, eh, enfocarte en, en, en cómo se va a desarrollar ese proceso de actualización y de presentación de la información al público. Sí. Digamos, un elemento que tiene este índice es de que los diferentes elementos que lo componen no se actualizan con la misma periodicidad. Eso hay que tenerlo claro, no, es, eh, no tienen el mismo, el mismo periodo. Por ejemplo, los mapas de uso y cobertura no tiene sentido que nosotros hagamos actualizaciones año tras año. Aparte que es muy costoso. ¿no? Para un país como el nuestro es demasiado costoso en realidad. Hoy en la mañana hablábamos del tema de la sostenibilidad, de, de cómo nosotros monitoreamos esa variable. Por ejemplo, comprar un set de imágenes de satélite para El Salvador de alta resolución son costos de 50, 60 mil dólares para todo el país, que como país no podemos hacerlo todos los años. Y tenemos que pensar a largo plazo cómo nosotros lo hacemos sostenible a través del uso de información, digamos, de, de libre acceso, por ejemplo. Hay otra información que si nosotros la generamos, eh, las campañas de calidad de agua se hacen eh, una vez al año o a veces se hace cada dos años, pero se hace de manera sistemática. Las campañas, por ejemplo, de monitoreo de agua subterránea también. Y así hay diferentes eh, temas que se pueden ir actualizando de manera sistemática y otras se, hace, se puede hacer incluso de manera transparente para el usuario porque no necesita ir a hacerlo manualmente. En el sistema, sino que lo va a ir a tomar de los datos que nosotros ya tenemos en nuestras bases de datos. Tenemos eh, un observatorio bastante muy bien formado, digamos, es, para los que no conocen el Observatorio Ambiental de El Salvador, eso es, es un centro bastante eh, moderno y estamos trabajando en modernizarlo todavía más. Y estamos, digamos, viendo todo ese proceso de actualización en lo que sea lo, la, la forma más automática que podamos. ¿no? Eso es Muchas gracias. Eh, y creo que, que aquí hay bastante experiencia que también podemos compartir con los otros países que justamente se hacen este mismo tipo de preguntas en la existencia de, de, de múltiples sistemas que ya tienen eh, en proceso o en desarrollo o ya eh, bien eh, implementados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logrará esa...? esa esa interoperabilidad y tanto la actualización de los datos y qué información se debe utilizar de manera que sea realmente un, un sistema costo efectivo. Eh, quiero de nuevo pasar, darle la palabra a Jorge y preguntarle, eh, ya en términos más generales, estamos hablando aquí, eh, René nos dio un ejemplo de la salud eh, desde el punto de vista del ser humano y también estamos hablando de la salud de los paisajes eh, y y muchas personas la palabra paisaje suena común pues es, la conocemos pero nos preguntamos aquí por qué paisaje por qué por ejemplo no proyecto entonces mi pregunta para ti es eh, que nos cuentes aquí a qué nos referimos con esta visión de paisaje por qué es importante y cómo el índice aborda esa perspectiva sí muy bien bueno el, el paisaje pues eh, eh, en principio lo que hacemos es buscar un área donde va a ser una, una planificación y una gestión multifuncional, entendiendo que la, hay varios usos de suelo, como decía, hay un mosaico de usos de suelo, con eso quiere decir que hay agricultura, hay ganadería, hay bosque, hay todo lo que tú puedes encontrar en un territorio. Pero prácticamente lo que queremos es como tú estás apostándole a una restauración y tú partes porque. Porque te enfrentas a una vulnerabilidad o te enfrentas a un problema. El problema es la degradación de la tierra que ya no estás produciendo adecuadamente, ya no es la, la, la producción, digamos, agrícola ha bajado. Hay riesgo a inundaciones en algunas zonas, hay riesgo a sequía y todo lo que puedes enfrentarte. ¿verdad? Y también hay una degradación de los, de los ecosistemas, entonces que ha perdido funcionalidad. Pero sentido práctico es. Restauración para nosotros es la recuperación de servicios ecosistémicos, es de recuperación de la funcionalidad de los sistemas, de ese mosaico. Entonces, transformar, digamos, agricultura que está perdiendo la productividad, pero además convertirla en producción de servicios ecosistémicos, que nos ayude a infiltrar agua, que nos ayude a proveer agua, que nos ayude a reducir riesgos. Entonces, esa recuperación de ecosistemas... Para, entonces te da, digamos, un espacio donde tienes que involucrar a los proveedores de, de a los sistemas que proveen los servicios ecosistémicos como los beneficiarios de los servicios ecosistémicos. O sea, ¿proveen agua para quién? Para agricultura, para diferentes fines. Entonces, eso tiene que estar en un espacio. Entonces, tú haces una recuperación o una transformación de un espacio para, precisamente para eso, pero de una forma inclusiva, de una forma incluyente, de todo lo que se beneficia. Pero transformando, y eso, eso es lo importante, digamos, en nuestra restauración, en el modelo de restauración y en el enfoque, es que todo el mosaico de usos de suelo, en principio, debe ser transformarse de alguna forma a proveedor y receptor de servicio. O sea, cuando el, el enfoque de clásico, digamos, de un agricultor de que mi finca y el modelo de finca aislado de un territorio, pues eso no, no, no tiene sentido actualmente, porque dice, ¿de dónde viene el agua para tu finca? O oh, esta finca está con un riesgo de inundarse, ¿por qué? Porque colina arriba, pues has deforestado. Entonces, por más prácticas buenas que yo haga en mi finca, pues estoy en un territorio inestable pues yo voy a perder mi, mi inversión, como puede ser un puente también, puede ser una escuela, puede ser todo. Entonces, esa transformación de un espacio, recuperando servicio ecosistémico, estabilizando todo el funcionamiento de, del sistema, es lo que nosotros promovemos, digamos, para, para, para esa transformación y buscarle, digamos, la salud, digamos, o la sostenibilidad de y el funcionamiento de un espacio determinado. Pero es puramente recuperación de servicios ecosistémicos. Claro, esas palabras, esa semántica algunas veces ponen distancia, pues el agricultor o el ganadero y el servicio ecosistémico, ¿y eso qué es? Pero claro, cuando le dicen, miren, no, es el agua que viene aquí, que su, su, su actividad productiva depende de, mucha, de muchos de los sistemas que están alrededor. Entonces, tal vez así comienza a entender y cuando justamente la métrica que queremos es... Cómo van mejorando o reduciendo riesgo, o mejorando medios de vida, mejorando provisión de algunos servicios, que vas involucrando a la gente porque va viendo que estás transformando realmente el paisaje. Entonces, eso, eso va acompañado, digamos, las transformaciones junto con, con, un, con una medición o con algo demostrable localmente que tú puedas hacerlo. Entonces eso, eso es, es clave. Insisto, pues restauración también incorpora la recuperación de, de tierras degradadas donde está la fertilidad del suelo, por ejemplo, que eso, eso entra, digamos, en agricultura, transformándolo en una agricultura también proveedora de servicios ecosistémicos para el resto del paisaje. Entonces eso es, es clave para nosotros en el sentido de la, de la, de la transformación. Y, y cuando decimos la mitad del territorio es que cuando entiendes, cuando ves a El Salvador, dice, esta área, si no restauro algunas zonas, no va a ser, digamos, actividades productivas no se pueden realizar o tienes mucho riesgo de invertir y perder. Entonces, como vas al territorio, vas viendo las vulnerabilidades que hay, pues llegas a la mitad, del, mínimo a la mitad del territorio, donde dice, yo tengo que hacer actividades de restauración para que haya una, una, un desarrollo, digamos, a nivel nacional. Adecuado. Entonces, no es una cuestión de ambición, es una cuestión de necesidad de hacerlo. Entonces, y otro, solo finalizando también, como le apostamos mucho a restauración, pero ojo, la, eso va acompañado de conservación, pues van a actividades de conservación. O sea, yo no puedo eh, a, solo apostarle a recuperar cuando yo no estoy también apostándole a una, bueno, vaya, manten, voy a mantener lo que estoy recuperando, voy a transformar cosas, voy a de, dejar de... Tener, digamos, algunos motores de cambio, y, y, eh, por ejemplo, frecuencia de incendios. Yo tengo que enfrentar esos incendios porque, si no, de nada sirve estar eh, reforestando cuando estoy manteniendo la, el, el, la, los, las tasas, digamos, de incendio o de pérdida por incendio. Entonces, tengo que ir, es una, una forma integral de un territorio donde estás disminuyendo presiones de cambio, pero también está restaurando zonas que son claves para la estabilidad del territorio en sí. Muchas gracias Jorge y ahí hay un punto muy importante que no solamente es la restauración para recuperar la funcionalidad, digamos por ejemplo en la misma tierra degradada agrícola, sino también como una oportunidad para frenar la expansión de la frontera agrícola, para frenar la deforestación, también la restauración como un mecanismo para planear mejor en prevención a los incendios y también la post recuperación que es un tema que que ahorita pues es, está está de moda con, con bastante razón y, y siguiendo con este tema de los paisajes me gustaría preguntarle a miguel eh, el plan nacional de, de el programa nacional de, de restauración prep tiene también otros, eh, ha identificado otros paisajes prioritarios en el país y como ustedes pudieron ver en la presentación que, que, que hicieron al principio René y Nelson, eh, el índice se aplica a un, uno de esos paisajes, que es el imposible eh, y el nombre más largo. <laughs> eh, y, pero entonces me gustaría preguntarte cuáles son... ¿Cómo se está integrando el índice a los planes de monitoreo de los otros paisajes? ¿O cuáles son los planes ahora que ya se ha lanzado el índice eh, y que pues, se ha aprobado pues, su efectividad en este paisaje en específico? Bueno, pues definitivamente el escenario ideal es que de la noche a la mañana pudiéramos exigirle a todos los proyectos, intervenciones, proyectos municipales y, y políticas incluso, que midieran a través de, de este índice. ¿no? Sabemos que la realidad es. Eh, que es una dosis, verdad, que tenemos que ir ganándonos la confianza de los tomadores de decisión, que a medida vayamos generando datos eh, y ellos vean que esos datos reflejan una realidad del territorio, van a ir eh, adoptándolo de una manera más eh, efectiva y rápida. Eh, el prep en sí tiene tres componentes y, y le voy a contar el contexto para que vea por qué en Aguachapán Sur se, se establecieron las condiciones. Y para que veamos que todas esas condiciones tienen que ser extrapoladas al resto del país para poderlo aplicar. Entonces tenemos eh, el tema de las áreas críticas, ¿verdad? Como ubicamos pues, los bosques eh, ribereños, ubicamos los manglares, ubicamos las zonas de alta recarga acuífera también como áreas críticas para conservar y restaurar. Ubicamos todo el tema de restauración de paisaje a nivel agrícola o a nivel de, de unidades productivas donde... Eh, pues la mayoría de países están enfocados en establecer sistemas agroforestales o establecer sistemas donde se eh, mejoren los servicios ecosistémicos de infiltración de agua, de, de reciclaje de nutrientes, etcétera, que tienen que ver directamente con la productividad y, y el componente relacionado con la interacción de las obras grises con las obras verdes, sobre todo para mitigar riesgos. Eh, el país está dividido o se decidió que se iba a dividir en áreas de conservación en este caso una de esas áreas de conservación es donde este índice está siendo validado no que es la parte de, del imposible estas áreas de conservación dentro de ellas lo que tienen pues son eh, secciones pequeñas que son áreas protegidas declaradas y que el gobierno pues tiene decisión sobre ellas y el objetivo es eh, que estas áreas eh, áreas naturales protegidas juegan una funcionalidad de generadora de servicios ecosistémicos, pero que al final sean como ese pivote o esa excusa de por qué intervenir todo el territorio, ya que realmente es apenas el 1% del territorio nacional que está protegido a nivel terrestre. ¿verdad? Tenemos otro, otro 1% marino, pero que bueno, a nivel de paisaje eh, está, está muy aislado. Entonces estas áreas de conservación lo que buscan es eh, empujar el tema de conectividad, por ejemplo, entre las eh, áreas naturales protegidas, pero también que hagamos ese análisis, como mencionaba el, el doctor Quesada, de cuál es la funcionalidad de cada hectárea dentro de ese paisaje. ¿verdad? Si queremos ver el paisaje como el cuerpo humano, pues los ojos tienen, es la franja cafetalera, la nariz es la, la franja maicera, ¿verdad? Y finalmente, pues hasta llegar a las funcionalidades de los eh, territorios ya a nivel costeros, verdad, que pueden tener una función de gestión de riesgo, pero también de eh, provisión de muchos medios de vida para las poblaciones que viven en la zona de la costa. Entonces, eh, en este lugar, en, en, en el área de conservación del imposible, eh, había mucha inversión, había muchas intervenciones y eh, el ministerio y, y todas las instituciones que estuvieron involucradas iban tratando como de seccionar, verdad, o sea, el, el que sabe de café que me trabaje en el área de café, el que sabe en, área de en áreas naturales protegidas que se enfoque en eso, verdad, Quien, eh, con comunidades que están dentro de las áreas de los manglares eh, que se involucren en el manejo de esta gestión. Entonces, estas áreas de conservación se creó otra herramienta. Para su planificación, que se llamaban los programas de desarrollo local sostenible, y por ende contamos con 15 de estos programas, uno por área de conservación. Eh, dentro de esa área de conservación, las áreas protegidas como tal cuentan con sus planes de manejo también. Y ya aterrizando, más allá de solo la teoría y cómo involucrando a la población, eh, que dependen de los, que sus medios de vida están basados en estos recursos naturales, se desarrollan los planes locales de aprovechamiento sostenible, que le llamamos PLAS, y esto es lo que llevan, es simplemente establecer, eh, para que entendamos básicamente, una tasa de aprovechamiento de los recursos naturales. Donde me establece una línea base, me dice, hay cinco cangrejos pero cada mes nacen dos, ¿ok? Entonces, si me como más de dos cangrejos mensuales, en cuestión de tres meses ya no tengo, ¿no? Entonces, establecer esa tasa de aprovechamiento, pero sobre todo darle la herramienta a la comunidad, a que los sistemas de gobernanza locales sean los encargados de, en, de dar la fiscalización de estos, de estos aprovechamientos. Entonces, todos estos elementos han llevado a... generar información. Eh, en muchos casos de la que antes no se tenía, como el tema de gobernanza que, que mencionaban, eh, que ahora sí ya tenemos información y que podemos ver resultados relacionados con, con la gobernanza. Otros índices, pues simplemente lo que ocupan es tecnología y, y digamos que no necesitan mayor involucramiento. Pero cuando ya tenemos esos 9, 15, 20 elementos establecidos en una zona, creo que podemos ya ir generando y estableciendo este índice. Aún en el imposible nos falta afinar alguna información, lo hablábamos con Nelson, de, de cómo vamos a ir empujando para que esta se genere. En algunos casos, eh, como mencionaba Giovanni, también es celo institucional, lo ¿no? que la información existe, pero no hemos logrado permear entre todas las instituciones para ver que al final el resultado nos conviene a todos mantenerlo. Eh, definitivamente, trabajo sobra, entonces, ir cualquiera de las aristas que toquemos va a ir abonando hacia crear las condiciones como la hemos logrado crear en el imposible. Eh, nuestra meta es de que esta información le permita a los tomadores de decisión ver un reflejo real de la población. Y, y, y si me pregunta cuál es la perspectiva, pues es seguir empujando con toda la fuerza que se pueda el tema de establecer estas métricas de medición. ¿verdad? Eh, muchas gracias, Miguel. Y antes de pasar a las preguntas del público, quiero hacerle una última pregunta a Salvador eh, de la CCAD. Eh, estamos hablando de varios conceptos aquí importantes, restauración, pero también aprovechamiento sostenible, eh, y por supuesto, pues cuál es el rol de la restauración en, en la agricultura. Y eh, vimos que en la COP25 en Madrid eh, se presentó el marco estratégico y plan de acción de la región centroamericana para lograr la neutralidad de carbono en el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, AFOLU, entonces me gustaría que nos dieras pues un, digamos que un pequeño resumen de en qué consiste la estrategia pero también cómo, eh, qué, qué esfuerzos de monitoreo se están contemplando ahí y, y también cuál es el potencial que tú ves de articulación con un índice como el que se ha presentado hoy. Gracias y Sí, efectivamente, en el marco de la... Bueno, en el semestre pasado, en el sistema de la integración centroamericana, operamos con instituciones de carácter permanente, pero también tenemos la figura de las presidencias, que se va rotando país por país en un periodo de seis meses. En el periodo pasado, en el segundo semestre del año 2019, esta presidencia estuvo a cargo del de ministro de Ambiente de El Salvador. Y una de las prioridades que el gobierno de El Salvador fijó en el segundo semestre fue efectivamente divulgar y, y empujar e impulsar esta iniciativa que le llamamos AFOLU 2040. Para los que están familiarizados con la terminología del IPCC y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, AFOLU son las siglas que le dan al sector agricultura, bosques y otros usos del suelo. Que para el caso de la región centroamericana, en promedio son más o menos entre el 40 y el 50% del total de las emisiones corresponden a estos sectores. Como ya decía Miguel, eh, si en El Salvador, por ejemplo, el 70% del suelo se usa en agricultura, esa es una realidad, por lo menos para cuatro países de la región centroamericana, representa más del 50% de las emisiones y entonces. Con el reto climático que tenemos, con los compromisos globales que hay, estamos claros que el sector agricultura, el sector bosques y el uso del suelo tienen un gran potencial, tanto en el tema de la adaptación, que ya explicaron muy bien los colegas del Salvador, pero también en el tema de mitigación. Entonces, el Ministerio de Ambiente del Salvador priorizó eh, esta iniciativa y fijó como dos estadios temporales. Un primero al año 2030 se propone que la meta que ya existía de 8 millones de hectáreas en general, ampliarla a 10 millones de hectáreas restauradas en este sector a folo, lo cual es retador. O sea, ya veníamos con una meta de 8 y medio millones de hectáreas y pasamos a una de 10 limitada solo en estos tres tipos de uso de suelo. Entonces, es retador, pero es, eh, creemos que es algo alcanzable. Pero aún es más retador la, la propuesta de que para el año 2040, 2040, o sea, a solo 20 años, 2020 yo lo miraba lejísimo, ¿verdad? Ya estamos aquí. Eh, para el año 2040, que estos sectores sean carbono neutrales. Es decir, que las emisiones que se generan por la actividad de los bosques, de la agricultura o de otros usos del suelo, se mitiguen completamente, se compensen y de tal manera alcanzar la carbono neutralidad. Entonces, para eso, la propuesta de El Salvador, que fue respaldada por, por los ministros de Ambiente, y también por los ministros de Agricultura de la región, tiene como cuatro componentes específicos. Uno es el tema de conservación de los bosques que ya tenemos en la región. Otro es eh, la restauración de todos estos bosques y ecosistemas que están degradados o fragmentados. Otro es trabajar por mejorar los cultivos permanentes que tenemos. Y otro tiene que ver con la, que son bien importantes, porque en el caso de Centroamérica... Hay en toda la región usted va a encontrar en la mayoría de países o palma, o caña, o café, o azúcar, y cualquiera de esos lo va a encontrar en uno o dos de estos países como un, como un gran uso intensivo de, del suelo. Entonces, a entrarle a ese sector reconociendo que es una actividad productiva que, que probablemente va a continuar allí y transformarla completamente sería una clave para el éxito de la iniciativa. Pero también, eh, aparte de esos cuatro componentes que son como temáticos, tenemos un quinto que es el MRB. Es decir, la medición y el reporte de que se van alcanzando esas metas. Y ahí es donde, por ejemplo, el índice juega un rol crucial. Como ya decía Giovanni, y lo estuvimos conversando también hoy en la mañana, hay un tema de, de, de calidad del dato, periodicidad del dato. Eh, lo que tú mencionabas de que cómo se hace para un sistema de información hídrica se cruza con un sistema de información sobre gestión de riesgos, y ese es un reto que tenemos todos los países de la región. En algunos sectores, incluso eh, los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, por ejemplo, se hacen tomando como referencia eh, ciertos niveles que establece el IPCC en ausencia de indicadores propios de país. Entonces, Ahí es donde yo creo que hay una, una, una posibilidad de que este índice también nos contribuya al monitoreo de la iniciativa FOLU y por eso es que lo estamos divulgando a nivel eh, regional. Solo para finalizar, dos cosas. Este índice ya se lo presentamos a una iniciativa nueva que estamos formulando para el Golfo de Fonseca. Lo estamos trabajando con Honduras, con Nicaragua y con El Salvador. Pero también eh, hay, hay que reconocer que en el caso de, que en el caso de la región tenemos una, una posibilidad muy grande de replicar este índice en otras iniciativas. Y ahí es donde nosotros vemos que, eh, y vamos a, en la próxima reunión del Consejo de Ministros, vamos a, a buscar el espacio para presentar este esfuerzo como un primero. En el caso de El Salvador, con esa eh, cuenca, con ese paisaje que trabajaron, ya prácticamente es el 10% del territorio del país, o un poco menos, un 9%. Pero llevarlo a escala de la región, que es medio millón de kilómetros cuadrados, ya es, digamos, un esfuerzo significativo. Pero bueno, hay que establecer una ruta y, y, y por ahí probablemente eh, lo podamos alcanzar. Sí, por supuesto es un reto, pero pero hay muchas oportunidades y, y ya estamos discutiendo eh, hoy en la mañana y pues en los siguientes meses cuál será esa hoja de ruta de divulgación en la región para pues, aprender de los beneficios. Del, de esto también como un proceso, no como solamente el número, sino cómo llegamos a, a poder eh, monitorear o reportar de esa manera los impactos en el territorio. Eh, quiero entonces ahora abrir el espacio para preguntas. Les pido por favor que nos digan su nombre y la institución a la cual eh, pertenecen y si tienen una pregunta para alguien en específico la pueden hacer o para todo el panel. Bueno, muchas gracias a, a, a todos y todas. Eh, mi pregunta probablemente está dirigida a, a, a Salvador. Eh, en muchos lugares donde hay intentos de conservación, principalmente o restauración, hay, eh, surge un conflicto entre cierto concepto del desarrollo, que significa uso productivo de los recursos, y la conservación para eh, entregar servicios ecosistémicos, etcétera. Entonces, en el caso concreto, usted mencionó los eh, proyectos de azúcar, por ejemplo. En el caso concreto de El Salvador, ¿cómo se lleva a la empresa privada? No solamente a las comunidades y pequeños productores de café, café maíz, etcétera, pero a los grandes grandes agricultores, ese concepto y hay resistencia, aceptación, ¿cuál, ¿qué tipo de relación hay? Ok, gracias. Nosotros lo, hace muy poco, el año pasado, tuvimos una reunión muy interesante donde tuvimos a representantes de los gobiernos, como, como, como el caso de El Salvador y de toda la región, pero tuvimos también a representantes de gremiales, de cañeros, de ganaderos, de... Porque, una cosa muy importante es que ahora hay un tema de trazabilidad y, por ejemplo, de lo que hablan en la Unión Europea muy recientemente. Por ejemplo, aprobaron en junio el tema de la eh, deforestación importada, ¿no? Que ellos van a establecer reglas muy estrictas para todo aquello. Entonces, yo creo que cada vez más hay un, un entendimiento del sector privado en la región que, que hay ciertas ventanas de oportunidad que si no las toman ahora no se van a quedar fuera de, de las reglas del mercado. Siempre es un reto, porque yo creo que allí, y, 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 y yo creo que lo que se decía de, de la visión de finca, que yo creo que hay que cambiarla, y también, pero de expandirla, en el sentido de que usted llega donde un productor sea pequeño o sea grande, y el primer análisis es cómo quiere ver su finca, ¿no? Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo ve su finca en tanto tiempo? Y él se ve de una manera. Entonces, cuando le empiezas a ver eso, le dices, ¿de dónde traes tu agua? Ah, bueno, yo de un pozo, ajá, pero este pozo, ¿de dónde? Eh, Aquel yacimiento, ¿de dónde viene? Entonces empieza a entender esa lógica y ahora le dices, bueno, ahora mira el paisaje, ¿a quiénes tienes alrededor? Obviamente, yo sé que hay un tema siempre de conflicto en el uso del recurso, porque, digamos, usted va a tener allí los que producen miel, por ejemplo, ¿verdad? Que, 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 que tienen, digamos, la polinización y las abejas, para eso son importantes. Si usted tala, se ven afectados. Entonces. Ese, ese es un ese pero para eso es que y, y me gustó mucho lo que decía Miguel eh, yo creo que en toda la región tenemos estos planes locales no de, de aprovechamiento donde dicen bueno ordenémonos y aquí digamos coexistimos cinco actividades económicas importantes en esta cuenca o en esta microcuenca y y de alguna manera tenemos que subsidiar pero obviamente si sí hay conflictos o sea es, es una realidad digamos y por eso el tema de la gobernabilidad que también mencionaban es bien importante, porque es decir, o sea, hay plan, yo creo que, yo creo que ese ve en el índice, por ejemplo, existe en esta cuenca un plan donde hayamos participado todos, ese es uno. Pero otro que es importante, existe ley, se aplica la ley, ese tipo de cosas subyacentes, ¿no? Que digamos, y que en realidad en la región, en algunos temas, los marcos todavía no están completamente... Eh, modernizados, digamos, y hay, que, y hay que avanzar. Pero yo creo que hay, que, que usted plantea algo correcto, el conflicto va a existir, pero que hay manera de atenderlo y resolverlo si trabajamos de la manera que ellos están proponiendo. Gracias. Eh, soy Luis Reyes, hasta junio, secretario del Consejo Nacional de Energía del de Salvador. En primer lugar, quisiera Felicitar a todas las instituciones por este esfuerzo tan importante, porque este tema del MRB es un tema fundamental y que eh, en el tema de cambio climático es como el kit de, de, de cómo, poder hacer, cómo poder avanzar en el, en el cambio climático. Y la medición, todavía en el tema de los bosques, siempre ha sido mucho más complicado. Entonces, en ese sentido, veo que todas las instituciones están bien claras. Me parece muy relevante, muy importante los avances que están teniendo. Y además me siento orgulloso de ser salvadoreño porque El Salvador está liderando este, este esfuerzo. Eh, mi pregunta, una, alguna la respondió Miguel acerca de, por ejemplo, de cómo fue que escogieron el, 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 los lugares. Pero también una pregunta que quería ver si dentro de estos índices fue considerado un tema que obviamente me ha tocado conocer y es precisamente el tema energético. En la zona en donde ustedes han trabajado, yo por lo menos identifico dos temas energéticos fundamentales. Uno es la geotermia y el otro tema es el uso. De la leña, el uso intensivo de la leña en esas zonas. Entonces, no sé si Doribel o quien pudiera ver si, si estos temas también han sido considerados dentro de, dentro de estos índices. Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. En un inicio hablamos de estos temas bueno, y, y otros, pero eh, en realidad tuvimos que limitar, digamos, el índice a lo que en realidad queríamos, de lo, que, de lo que queríamos hablar era de los impactos de la restauración, ya sea, eh, esperamos, positivos, ¿no? Pero como impactos, eh, por ejemplo, otra, otra, otra cuestión que surgía era, bueno, ¿cuánto se está avanzando, por ejemplo, en siembra de árboles? ¿Cuánto se está avanzando? O sea, había, muy, había varios temas, ¿no? Pero algunos quedaron fuera por primera, primero por ausencia de información y otros porque en, en realidad no, no encontrábamos cómo hacer la vinculación de el, de, digamos, del componente con como las acciones de restauración que se estaban, que se estaban llevando a cabo y que, y que esta correlación hubiera digamos, información que nos permitiera evaluarla. ¿no? Por esta razón considero que estos temas quedaron, eh, bueno, no solo estos, otros también quedaron fuera. No sé si alguien más quiere. Jorge, sí, tal vez, gracias. Mira, así como El Salvador, bajo cambio climático, es de las, está en una región de las más sensibles, si no la más sensible, la más sensible de, del mundo, pues también estamos entre las cinco regiones que somos megadiversas, o sea que somos alta diversidad biológica. Entonces, este enfoque, en principio, si te aunque es mucho respuesta a cambio climático, pero es soluciones basadas en naturaleza. O sea, cuando yo digo, es gestión de la diversidad biológica, es conservación, pero uso sostenible. El uso sostenible está relacionado mucho con servicio ecosistémico, de toda naturaleza, uh -huh. desde los medios de vida, o sea, restaurar, manglar para dar, para conservar eh, eh, especies de aprovechamiento del pesca, ya sea local o industrial. Pero también servicios ecosistémicos tan complejos, y eso nos ha ayudado, por ejemplo, la eh, UICN a entender, digamos, cómo tenemos que restaurar para evitar sedimentación, por ejemplo, sedimentación de una zona. Sedimentación asociada que te está afectando algunas veces a una infraestructura clave para el país. Por ejemplo, está afectando el, el puerto, una gran inversión que tenemos en el, en el oriente del país, un puerto, y está sedimentando el canal de navegación. Hay mucho sedimento y tenés que estar dragando, y eso cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cómo decir restaurar aquí baja sedimentación? Te disminuye la, la cantidad de dinero que vas a invertir para el dragado. Ahorita estamos con un problema de agua. Río Lempa, estamos una boca toma, tomamos agua para, la, para Ciudad de San Salvador, a unos, qué sé yo, 50, 70 kilómetros de distancia. Pero está asociada a un proceso de sedimentación que está afectando la planta donde tú potabilizas la saca la, el agua y la lleva a San Salvador. Esa vida útil de la planta, si, si, si mantienes esa sedimentación, si no recuperas ese servicio ecosistémico de, de disminución de los flujos o regulación de los flujos de agua, donde hay escorrentía y hay sedimentación y hay erosión, pues si no recuperas eso, pues vas a perder siempre la planta. En energía, igual, caudal, eh, eh, en esta zona quizás no tenemos muchas plantas, pero si te si bajas a la zona principal, a, la, a una represa grande, pues dice, bueno, la sedimentación me va a afectar la represa o me va a funcionar el, el funcionamiento de la represa. Entonces, esa, esa, esa recuperación de ese servicio y también el caudal, digamos, necesitamos agua, peor en esta época, que aparecer tenemos mucha agua, pero tenemos, estamos entrando a escasez. El agua es clave para la energía del país. Si no recuperamos los sistemas para mantener caudales y disminuir la sedimentación, pues estamos mal en energía. Claro, tal como decía, tal vez en esta zona, pues no es tan importante, pero en el otro paisaje sí, en el otro paisaje, digamos, el, el actor principal es la, el, el, el tema de energía. Entonces, ahí tenemos que trabajar con ellos y ver dónde vamos a estar. Y para lo, lo último, el sector privado. Mire, donde hemos trabajado hay 116 mil hectáreas, pues. 3.500 a 4.000 hectáreas son de caña, caña de caña de azúcar. Yo les decía, de nada sirve trabajar el mosaico de uso de suelo si esas 4000 hectáreas no la transformamos, porque ellos están utilizando la mayoría de agua en la zona, afectando a los otros, a los otros sistemas y están utilizando ciertos, ciertas prácticas que no necesariamente son las adecuadas para la zona, están afectando también. O sea, ya sea de desviación de agua, uso de agroquímicos, etc., están afectando, otra, otra, están, eh, digamos, las actividades productivas y también el bienestar de la gente. Entonces, la salud del, del paisaje no se va a conseguir si no transformamos todo el mosaico de uso de suelo. Entonces, es una cuestión que, que por 4.000 hectá hectáreas que tenemos, de las 110.000, si no las transformamos con, con el sector privado, pues aquello va, va, va a estar siempre afectado, porque es, esas 4.000 son las que te causan ruido. entonces Pero el, la, el trabajo, gobernanza, el trabajo de involucramiento de todos los sectores, esos planes que hablaba, de los planes locales, para que entiendan todos los actores cuál es su beneficio y cuáles son sus implicaciones del mal uso o malas prácticas. Entonces, eso tiene que estar en la mesa. Y en la mesa está el sector privado y tienen que entender que ellos no pueden seguir haciendo ciertas prácticas porque están afectando a otros, que se vuelvan realmente proveedores de servicios ecosistémicos como son beneficiarios. Esa transformación pues es, es importante y quizás son de las prioridades que tenemos que trabajar, son los que más, más afectan y no necesariamente los que más tierra tienen en el paisaje, pero sí son los que el uso está causando, digamos, una, una falta de funcionalidad en ciertas zonas. Entonces es… es Definitivamente el enfoque tal como decía esta iniciativa regional pues le apuesta mucho al sector privado para involucrarlo para en esta lógica volver digamos más, más sostenible, construir más resiliencia y adaptación al cambio climático. Muchas gracias. gracias. Eh, quizás no sé, una pregunta adicional y sería la última. Creo que de alguna manera, bueno, muchas gracias. Está ligado a lo que ustedes han venido hablando. Eh, Juanita Roca, de la Fundación Interamericana, una agencia de cooperación eh, de la, del gobierno de los Estados Unidos, soy la representante para El Salvador. Eh, tenía curiosidad de saber si el índice que ustedes están previendo hacia el futuro eh, va a apoyar eh, elementos de reordenamiento territorial. Eso era una pregunta. Y la otra era, no me quedó muy claro cuando hablaban ustedes. Eh, de algunos de los indicadores, el papel de las organizaciones comunitarias en esos paisajes. Gracias. Eh, bueno, en el tema de ordenamiento territorial es un reto definitivamente, porque lo que el índice nos dice es que también hemos ordenado el territorio. Entonces, es un poco del huevo en la gallina, ¿verdad? Ya tenemos un plan de ordenamiento territorial, sin embargo, sabemos que hay falencias, que hay que... Eh, que hay que modificar y que hay que hacerlo más basado en este tema de servicios ecosistémicos más y, y, y tomar el tema de conflictos de uso de suelo. Entonces, eh, creo que el índice puede servir muy bien para ponerle ese termómetro a si ese plan de, de ordenamiento territorial está funcionando. Definitivamente es algo de conflicto de intereses, ¿verdad? Las mejores tierras quieren ser utilizadas para las cosas más extractivas muchas veces. Entonces, eh, no le podría decir que sí se va a hacer, pero sí definitivamente como Ministerio de Medio Ambiente es lo que vamos a, a tratar de, de, de que sea tomado en cuenta en el Consejo de Ordenamiento Territorial Nacional. Y lo que mencionó sobre las comunidades... Eh, bueno, yo estoy seguro que sí, pero voy a dejar que Dorival, que es la que estuvo sobre todo en el tema de gobernanza, eh, lo desarrolle. Sí, solo para complementar eh, lo que comentaba Miguel, eh, consideramos que el índice eh, sí, sí tiene, digamos, ese potencial de, de contribuir a procesos de ordenamiento o a procesos de planificación en el territorio o en, o en el paisaje verdad porque nos nos ayuda a evidenciar algunas algunos fenómenos o algunas situaciones que están ocurriendo y en ese sentido ayuda también a reorientar incluso por ejemplo fondos para la cooperación donde es más factible donde es más necesario el, el índice no puede puede digamos contribuir en ese sentido y con respecto a la segunda pregunta eh, Consideramos que este, es, esto era importantísimo y por eso eh, no queríamos dejar fuera el tema de la gobernanza. ¿no? En el tema de la gobernanza eh, nosotros consideramos que eh, tomamos en cuenta todos los actores. Nos, nos ocurrió algo muy interesante cuando trabajando eh, en la evaluación de gobernanza en este paisaje, eh, por ejemplo, en el en, la, en es, este paisaje en concreto en el Salvador tiene una un área de manglar es un paisaje muy peculiar porque tiene el el área natural protegida más grande de El Salvador que es el Parque Nacional El Imposible eh, abajo en, el, en, en la costa tiene una, una zona de manglares eh, también considerable y incluye la zona eh, una, una reserva de biosfera donde se encuentra el, el, digamos, la mayor zona o la mejor zona de café de altura. y cuando hicimos, eh, iniciamos un, uno de los talleres para los grupos, foc los grupos focales para, para gobernanza, como la gente, eh, alguna, algunos de los actores estaban, como mencionando su trabajo, en Barra de Santiago y cómo cómo solucionar los problemas del manglar verdad pero los problemas del manglar eh, en realidad lleg, llegaban ellos mismos a decir bueno pero es que son, son más allá verdad más allá porque eh, eh, a, a, digamos al norte del manglar en la en la parte de arriba están los están la, la producción cañera que les está quitando el agua entonces esto les ayud, les ayuda a ver ellos bueno a esta gente hay que sentarla de alguna manera no esta gente no, no podemos continuar nosotros planificando únicamente solo solo la gestión del manglar porque la gestión del manglar también tienen que ver los cañeros aunque no están presentes y, y, y de hecho que están invadiendo ya casi el territorio pero pero que no no que puede ser que en un inicio eh, algún proyecto no los considera no esto, esto consideramos que, que, que sí ha sido un, 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 un avance también. Eh, muchas gracias, Doribel, y muchísimas gracias a todos los miembros del panel por traer aquí su experticia y experiencia también en el desarrollo del, del, eh, del índice. Me gustaría dar eh, la palabra unos minutos rápidamente a, a, a los no a los closing remarks. <laughs> And um, can inv invite a la subdirectora of de la Fundación Prisma, um, Susan Kendall, para que nos dé sus observaciones finales de la discussion y las observaciones de cierre. <laughs> Thank you. And now we'll go back to English. Um, it's not a lot of time, but I wanted to kind of retake up two points that were made throughout this that has to do with why El Salvador is leading this process and that importance. And why a landscape approach? Why at the level of landscape and an index? And so for me, it's really important that it's not accidental that it's El Salvador. El Salvador is um, leading this process, and what's great about that is it's emblematic. What happens in El Salvador in terms of the levels of degradation and the levels of exclusion are emblematic of the development models that are prevalent. Prevalent throughout the world, right? So that's what's so interesting in a place where it's gotten so extreme, where the levels of degradation and the levels of exclusion are so extreme, they have to come up with solutions. So, El Salvador, like they've said, is one of the most vulnerable countries to climate change in the world because it's one of the most degraded places. It's one of the places that has the least forest, standing forest left. And what forest it has is secondary forest, it's coffee, it's production. It's one of the countries that is one of the most insecure. And so the levels of exclusion, people are leaving because of it. So, how do you restore a country? How do you turn that around? becomes really important. And that's what's so interesting about what's happening in El Salvador. Because this index is showing. That one, you cannot think of it as just an environmental challenge. It has to be a take up, at least taken take, take on, and talk about social, economic, governance, and environmental issues that they're all joined together. You can't just do one or the other. So, an index that only looks at how much carbon is not going to be very helpful in the end because that's not going to tell you about the complexity. And the reason that landscape becomes so important is because, as Jorge mentioned earlier, these kind of things, if you're going to make them work, they have to be accepted at the local level for adaptation, for innovation, for transformation of systems. It's a new way of doing things, and that innovation has to be taken on at the local level. And that's what's really interesting about the index, because it's not just an indicator then for. At the end game. It's not an end game like to say how far have you gotten at the end. It informs processes, it animates processes. So that, like when um, Dory Bell was talking about the people in the communities when the, doing the focal groups, they were really interested in come back in a year and tell us how we're doing because we want to see where we need to do better which parts is it the economic is it the incentives it's the policies is it the negotiation is it water or which are those areas that really need strengthening more than others so this gives a way for people to read what they're doing and feel appropriated of their spaces and it also at that level it's really interesting because okay at the local territorial level it gets people involved and in seeing what they're doing and them feeling as a part of that process of change, at the national level, it informs policymakers. You know, it informs them what they need to do, where they need to do it, and with who, and how. Is it incentives that we need to change? Is it policies? At the regional level, what's happening in El Salvador represents what's happening in Central America, and that's why SICA is so involved and interested. And then. This, Central America, informs the world. There are other ways of doing things. And these are giving the indications of how. So just as a quick closure. Okay. Uh, okay. Thank you very much, Susan. And thank you very much to all of our. Experts here, um, thank you very much for coming to DC. We hope you enjoy the rest of your visit, and thank you very much for the audience for coming uh, here uh, to the Wilson Center, of course. Thank you for hosting. Um, and uh, if you have uh, questions, uh, we do have the executive summary available. Uh, it's printed, and the, the um, entire publication will be available in the next month probably uh, so look <laughs> look out for it and uh, you can also uh, contact all of us if you have a few minutes to interact with 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 the with the members of the panel here that's also a good way to follow up on the questions that you have thank you very much